Soy Agustín Pérez Rubio, el director artístico de Malbar, y hoy me toca presentar y hacer una introducción a esta conferencia y a esta charla de Walter Mignolo titulada El Museo en el Horizonte Colonial de la Modernidad. Esta charla realmente para nosotros se circunscribe dentro de una serie de encuentros con pensadores contemporáneos que estamos organizando desde el Departamento de Arte y Pensamiento, desde el área de Arte y Pensamiento, Lucrecia Palacios, Maite, etc. Y justamente estas ideas, ¿no? Estamos haciendo una difusión de ellas y de este pensamiento tanto desde la vertiente postcolonial como posgénero. Creo que muchos de vosotras y de vosotros estuvisteis también en otras charlas como las de por Beatriz Preciado, etc. En este sentido, para nosotros, estas dos corrientes de crítica y al pensamiento moderno se insertan y se interesan en Malva para crear un contexto crítico y de reflexión, no solamente en el plano teórico, sino también en el plano expositivo. Estas charlas acercan el pensamiento teórico al museo o a la universidad, dos de las instituciones que además justamente Walter Mignolo va a hablar esta tarde, para ponerlas en relación a su conferencia. Por eso nos alegra mucho saber además del interés de varias cátedras, como por ejemplo la de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en esta conferencia, y de la participación también de muchos alumnos de la Universidad de Itela. Además, por supuesto, sirve para contextualizar la posibilidad de que una obra como la de, por ejemplo, la de la exposición o la del artista, la de Claudia Andújar, que tenemos en la Sala 3, se exponga actualmente en nuestro museo. La presencia de Mignolo como voz autorizada del pensamiento decolonial nos es fundamental para empezar a compartir aquello que estamos pensando desde Malva, tanto para nuestro programa expositivo como también para nuestra colección. Y aquí sí que me gustaría anunciar la nueva exposición que, dando paso al 15º aniversario del museo, tanto Andrea Yunta como yo, como curadores, presentaremos a partir del 21, de la semana del 21 de septiembre. Ese pensamiento decolonial también del que va a hablar Walter Mignolo, creemos que desde el área también expositiva, tanto Andrea como yo estamos no solamente interesados, sino también poniendo nuestro granito de arena. Por otra parte, informaros, ¿no?, que no solamente esta conferencia, esta charla de Walter, ha sido una actividad aislada, sino por el contrario, ayer martes, Walter dictó aquí en Malva, en este mismo espacio, además no teníamos un espacio más pequeño, un seminario cerrado en donde desarrolló de qué se trata de colonizar. Este material podrá encontrarse en la web del museo disponible en los próximos días. Lo mismo que esta conferencia, que contará además, gracias al apoyo, y desde aquí sí que agradezco personalmente, también de parte de Lucrecia del departamento, esta conferencia y este seminario es posible gracias al apoyo de nuestro Comité de Programas Públicos, que no solamente nos ayuda, y ahí veo a Elena Nofal diciendo que sí nos ayuda económicamente, sino también no solamente con las actividades como esta y el seminario, sino también, muy importante, con la publicación futura. Porque es muy importante para nosotros que propuestas o textos de Walter o textos de Paul Beatriz Preciado que no han sido editados igual en español o una compilación específica de unos sea accesible, ¿no?, al público y más aquí en Buenos Aires. Con estos libros que serán publicados, como digo, donde recogen los textos de Paul Beatriz Preciados y que cuenta, por ejemplo, en este caso también con el apoyo del Centro Cultural Español o este que os digo, de algunos de los textos y ensayos más relevantes de Walter, iniciaré una serie de libros o de pequeños libros que recojan y difundan las voces de pensadores contemporáneos para saber qué piensan a través de cada una de sus disciplinas, tanto con respecto al museo como un espacio para ser representado, analizado y reconstruido. Por último, ya centrándome más en la conferencia, el museo es el horizonte colonial de la modernidad, se referirá como, ¿no?, al museo como institución. El museo y la universidad son dos instituciones claves tanto en la formación y en la autodefinición de la civilización occidental, como en la constitución, reproducción y diseminación de la colonialidad del saber. Por último, no quiero dar más, sino que sea el propio Walter el que nos
el que nos introduzca en su ponencia, pero sí que me gustaría resaltar, como no, su currículum. Creo que muchos de vosotros y muchas conocéis de sobra su trayectoria como figura destacada y como pensador de este semiólogo argentino, profesor del Literature Program de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Se le conoce globalmente como una de las figuras del pensamiento decolonial y como miembro cofundador del colectivo Modernidad Colonialidad. Perdón, ahí estoy con la palabra un poco agazapada. En 1969 se graduó como licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, acá en Argentina, y luego ganó una beca para viajar en Francia y estudiar semiótica, donde fue alumno de prestigiosos profesores como Roland Barthes o Gerard Genette. Allí recibió en el 74 el doctorado en la Escuela Superior y a partir de ahí inicialmente se interesó por la filosofía del lenguaje y la semiótica y realizó algunos aportes a la comprensión de textos coloniales del siglo XVI. Por último, llegó a Estados Unidos en el 73, primero como profesor de la Universidad de Indiana y luego en Michigan. De los estudios coloniales pasó a interesarse por las teorías postcoloniales, que estaban muy en boga en los Estados Unidos durante la década de los 90 y que aún siguen teniendo gran vigencia, si no, no tendríamos en estos días la repercusión justamente de los dictámenes y de las teorías de Walter. Entre sus aportes más importantes se cuenta la producción de categorías de análisis como diferencia colonial, pensamiento fronterizo, colonialidad del ser, geopolítica del conocimiento, la reflexión en torno a la idea también de hemisferio occidental o barra el Atlántico Norte. Desde 1993 trabaja en la Universidad de Duke, como he comentado anteriormente, donde actualmente es catedrático William H. Wanamaker y director del Centro de Estudios Globales y de Humanidades. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte estos dos días y espero que el público también disfrute de tu charla y tus reflexiones respecto al museo, porque realmente dentro de Malva también nos interesa y nos ayuda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la institución, a Lucrecia, a Maite, a Agustín, a Daniela, que han hecho toda esta visita, esta llegada muy placentera. Y además el placer de encontrarme con Andrea Yunda después de no sé cuánto tiempo, estábamos calculando quizás 10 años. Y una aclaración, soy argentino pero cordobés, esto no lo digo. Y muchas gracias a ustedes por venir a esta charla. ¿Puedo sacar? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien, esta es la primera, esta visión del planeta la tienen los seres humanos, llamémosle así, por primera vez en el siglo XVI. Nadie, hasta mediados del siglo XVI, tenía este imaginario. No todo el mundo lo tuvo inmediato, pero empezó a circular esta imagen, que es el mapa de Ortelius, de 1570. Y después los chinos, no sé si ven el de abajo, los chinos no se tragaron esto y dijeron, a nosotros no nos conviene porque aquí China queda ya en el extremo superior y China está en el centro, Beijing está en el centro. Entonces, rehicieron el mapa, pusieron el Pacífico en el centro, y ese es el mapa que se usa todavía hoy en el este asiático, este sureste asiático. Bueno, ya entramos en el horizonte colonial de la modernidad. El horizonte colonial de la modernidad es impensable antes del siglo XVI. Yo lo voy a decir en dos o tres minutos, son las 6:15, ¿de qué se trata la conferencia? Así ustedes mantengan estas básicas ideas en la mente, porque cuando uno ve imágenes y escucha palabras, entonces relaciona con la propia experiencia, y está bien hacerlo, pero no se pierdan, esto es lo que yo le quiero decir.
Y si yo me pierdo, ustedes ya saben qué es lo que quiero decir. O sea, ¿de qué se trata? Esto es una propuesta teórica. No es un análisis histórico, etnográfico, sociológico. Es decir, no, no, hacer un análisis del Museo de Doha, del de Singapur, el Louvre, el Museo Británico, el etnográfico de Berlín, y después finalmente dos artistas, Fred Wilson y Pedro Lasch. ¿Sí? Una propuesta teórica que se basa evidentemente en conocimientos históricos. Pero sin esta teoría no habría posibilidad de imaginar qué es lo que conecta todo este disparate de eventos, de personas, de instituciones. Es una apuesta teórica indisciplinada. No interdisciplinaria, multidisciplinaria, indisciplinaria. ¿Por qué? Porque no corresponde a ninguna, no se inscribe en ninguna disciplina específica, ¿no? Historia del arte, sociología, lo que sea, ¿no? ¿Para qué sirven las teorías? Sirven para conectar acontecimientos, datos, objetos, pensamientos, no conectados sin la teoría. Entonces, todos ustedes conocerán lo que yo voy a hablar, algunos son una cosa, otros no. Pero lo que no conocen, yo asumo, es la conexión que existe, teórica, más allá de que todos estos elementos están relacionados a través de la institución museo. La institución museo es el conector empírico. Pero la teoría es lo que le da una determinada significación a ese conector. El museo en el horizonte colonial de la modernidad conecta, por un lado, Le Louvre, el Museo Británico, el Museo Etnográfico de Berlín, con el Museo de Arte Islámico de Doha y el Museo de Civilizaciones Asiáticas de Singapur, e introduce en el relato Fred Wilson y Pedro Lasch. Ustedes me dirán, al final, si estos elementos disparatados se conectan, y si se conectan, pues habré tenido éxito en mi presentación, y si no se conectan, pues. Entonces, para empezar, ¿qué significa horizonte colonial de la modernidad? ¿Sí? De nuevo, hay una historia larga del mundo que la cuenta el Popol Vuh, la cuenta la Biblia, la cuenta el Big Bang, la cuentan los chinos, los hindúes, etc. Cada uno tiene su historia. Pero la historia, para cuando digo yo, me refiero a un grupo, un colectivo de pensamiento, una especie de think tank modesto. La historia como la experimentamos hoy, la organización social, el orden mundial, empieza en el siglo XVI. Y aquí van las dos asunciones o premisas fundamentales. Las Américas, como una entidad o constructo geosocial, surgió, nació en el largo siglo XVI. La creación de esta entidad geosocial, las Américas, fue el acto constitutivo del mundo, de la organización, del orden mundial moderno, y luego le agregamos colonial, porque esta es una versión de Wallerstein, que es un sociólogo americano, pero Aníbal Quijano introdujo el concepto de colonialidad, entonces en horizonte colonial de la modernidad. No se trata de colonialismo, sino que se trata de colonialidad. Y la diferencia es que los colonialismos son momentos históricos, desde el siglo XVI hasta la fecha. La colonialidad es la lógica subyacente de todo este colonialismo, no importa que sea hispánico, portugués, francés, holandés o estadounidense. La colonialidad es esta estructura profunda. O sea, la colonialidad es constitutiva de la modernidad. O sea, que cada vez que ustedes escuchen la palabra modernidad, piensen, ¿y dónde está la colonialidad? No se lo van a decir. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a premiar a la modernidad, pero va a ocultar lo que la modernidad tiene que hacer, que en general es opresión, expropiación, explotación, y eso es lo que constituye la colonialidad. No hay modernidad sin colonialidad. Si la modernidad avanza, pues avanza la colonialidad. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. La segunda premisa, muy, muy, muy importante, que las Américas no fueron incorporadas en un capitalismo, una economía capitalista ya existente. No puede haber una economía capitalista mundial sin las Américas. Esto es bastante importante.
sea que en nuestra historia el capitalismo tiene que ver con la emergencia de una economía mundial, y el mapa mundi da la imagen de estos flujos comerciales que empiezan a conectar el mundo por el Atlántico y por el Pacífico. Nunca esto había ocurrido. Había comercios en Asia, había comercios en el Índico, había comercios en estas tierras que se llamaron América. Pero esto es, digamos, el momento fundacional de lo que hoy llamamos modernidad, que en ese momento se llamaba Renacimiento, y evidentemente del orden moderno colonial. Entonces, la charla se trata de decir, ¿cuál es el lugar del museo en este horizonte colonial de la modernidad? En este imaginario en donde economía, política, racismo, sexualidad, etcétera, cartografía, filosofía, ciencia, empiezan a armarse. Imagínense, quien lo ha visto, la burbuja del Truman Show. Se empieza a construir esta burbuja. Bien, entonces tengo tres partes. La primera parte es la occidentalización del mundo y por lo tanto el rol del museo. La segunda parte es la desoccidentalización del mundo y el Museo de Doha y Singapur. Y la tercera parte es la decolonialidad en el museo, y tengo a Pedro Lash y a Fred Wills. Estos son dos libros que le doy ahí para quien se interese en leer más qué significa la occidentalización del mundo. Uno es de O'Gorman, mexicano, el otro de Latouche, francés. Bien, empecemos entonces con la etimología. ¿Qué quiere decir museo? El vocablo es griego, es imposible pensar hoy, no importa que se sea chino, sirio, persa, nigeriano o argentino, es imposible pensar sin las categorías de la modernidad. ¿Sí? Eso está en todos nosotros. Al mismo tiempo, no quiere decir que tengamos que aceptarlo. Entonces, el trabajo de colonial es desmontar el sentido que la modernidad le dio a esas categorías. Y lo que voy a hacer en la charla es precisamente desmontar el sentido general que tiene el concepto de museo. El vocablo griego museion significa lugar de estudio, y pasó del latín como museum, es decir, biblioteca o lugar de estudio. Es decir, por eso la universidad y el museo se convierten en las dos instituciones guardianas de la construcción del saber occidental, no del saber universal. Occidente quiere vender ese, instituciones y actores quieren vender ese conocimiento como universal, pero nosotros decimos, no señores, ustedes han hecho lo suyo, pero ese conocimiento es regional, es europeo, después es se extiende a Estados Unidos, el Estado Unido anglo, no el Estado Unido donde están los asiáticos y latinos y africanos, etc. La voz también deriva de la palabra griega musa, con lo que se originaba las siete hijas, las siete musas de Mnemosyne, diosa de la memoria. Y entonces ahí el museo se engancha con la guardar, conservar, construir la memoria, ¿no? Entonces, la especie de referencia hacia el espacio del museo como lugar de saber fue decisiva para construir el perfil y la identidad de la civilización occidental tal como la conocemos hoy. Antes de 1200, que la Universidad de Bolonia, no había universidad en ninguna parte del mundo. Había equivalentes, había salas, digamos, lugares de estudios, casas de estudios. En los aztecas los llamaban Calmemac, los incas les llamaban Yachaywasi, los egipcios tenían su nombre que ahora no me acuerdo, etc. Los europeos construyeron el nombre universidad porque estaban interesados en los universales. Pero, digamos, no se confunda la universidad con la universalidad. La universidad y el museo también, ¿no? Es decir, el museo no existe, no empieza a existir hasta el siglo XVII y no había museos. Había memorias, evidentemente, en otras civilizaciones del mundo. Entonces, los museos fueron los lugares donde se impulsó, organizó y mostró el archivo occidental, por un lado. Unas casas
de conocimiento. Se va construyendo en el museo, a través de objetos, la memoria de Occidente, como se va construyendo en la universidad, la historia y el saber, la memoria de Occidente. Pero los museos occidentales fueron asimismo el lugar donde coleccionar y clasificar artefactos del mundo no europeo. Se coleccionaron artilugios, pero no la memoria de los pueblos a los que se les habían sustraído mediante pillaje y compra. ¿Sí? ¿Sí? Cuando ustedes van a admirar en el Británico, en el Etnográfico, en el Museo de Chicago, donde vayan, piensen que esas son memorias robadas. Esos objetos no europeos, no euroamericanos en el museo, que muchas veces los mandan al Museo de Historia Natural, por ejemplo, hay magníficos libros, textos plegables chinos en el Museo Natural, en la Historia Natural de Chicago y también en la Historia Natural de del Museo de Historia Natural de New York. Entonces, lo fundamental aquí, una de las cuestiones teóricas fundamentales, es que el museo, institución, comienza a construir la memoria de Occidente y al mismo tiempo comienza a robar la memoria de los pueblos no occidentales. En el siglo XVII hay 70.000 piezas coleccionadas por Sir Hans Sloane que sirvieron para fundar el Museo Británico. Por no mencionar las monarquías hereditarias que eligieron el Louvre de París y llenaron el museo y el británico museo, fue en sus respectivas épocas prerrogativas de reyes. ¿Sí? Los motivos, hay una cuestión económica, pero también hay una cuestión política, ¿no es cierto? La memoria de Occidente es la memoria de estas monarquías, empieza a gestionarse estas monarquías que empiezan a coleccionar, construyen sus memorias y roban las otras memorias, ¿no? Y para insistir en, un poco en esto a través del Museo Etnográfico de Berlín, es donde ahí, donde más se ve, se comprueba el Museo Occidental y las memorias robadas. Y estas memorias robadas es la colonialidad en el horizonte de la modernidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Bien, este complejo está formado, el de Berlín, por una gigantesca exposición museográfica dedicada a culturas del mundo y está considerado como el mayor museo etnográfico del planeta. Este enorme acervo consta de una colección de 500.000 ítems. Yo conocí a Viola Koenig hace 4, 5 o 6 años en una conferencia en Berlín y le dije, ¿por qué no me dejas entrar en el basement del museo? Y sí, ¿cómo no? Entonces fui, me conectó con el curador de la colección de Surasia. Había como 110.000 piezas en el basement. ¿Y cómo llegaron estas piezas aquí? Y bueno, no costaron muchos. Es decir, eran donaciones, eran apropiaciones de viajeros, de gente con un poco de plata que compraba y tal. Entonces, robaba la memoria legal o ilegalmente, y entonces el Museo de Berlín es el más espectacular del planeta. Bien, esta es la primera parte. La primera parte es que ustedes piensen lo que significa estos grandes museos de la civilización occidental, que aquí tomo tres ejemplos, el Louvre, el Británico y el Museo Etnográfico. Vamos a la segunda parte. El museo, las memorias recuperadas y la fronterización desoccidentalizante del mundo. A ver si con lo que ya le dije, este trabalenguas que Agustín le costaría trabajar. El museo, las memorias recuperadas y la fronterización desoccidentalizante del mundo. Las dos palabras claves aquí, tres, memorias recuperadas, fronterización desoccidentalizante. Vamos a ver qué quiero decir con esto. ¿Sí? Primero entonces, el Museo de Arte Islámico de Doha. Un museo bastante espectacular,
a través de un gran canal o río o lago, no sé, ahí está Doha, al final. Este magnífico edificio del Museo de Arte Islámico de Doha se distingue desde lejos por sus muros semejantes a una fortaleza cuyo color se funde con la arena del desierto a la vez que le resalta. Se forman así una suerte de líneas nítidas y angulares producidas por un conjunto de cubos que componen la figura piramidal de la construcción. Bien, pueden leer ustedes un poco más, yo voy a pasar al segundo texto. Llegado a este punto, viendo lo que es el Museo de Doha, el Museo de Arte Islámico de Doha, uno puede decir, ¿pero qué es este museo? Que ha sido diseñado por un equipo bajo la dirección del arquitecto chino-estadounidense I.M. Pei y por el diseñador de interiores francés Jean-Michel Villemont. Esto es realmente no es desoccidentalización, sino es occidentalización. Así que me están contando ustedes, los árabes, los catarenses, los catareños quieren ser como los occidentales. Y no, entonces ya con la teoría de la colonialidad podemos repensar lo que se escucha normalmente cuando se habla del Museo de Arte Islámico de Qatar y se dice simplemente, bueno, estas monarquías actuales con un montón de dinero del gas y están tratando de hacer exactamente lo mismo que Occidente. Y yo digo, no, ellos no están robando memorias, están comprando mentes. Entonces, compran la mente china y compran la mente francesa para hacer lo que ellos quieren hacer. Y lo que ellos quieren hacer, y este es el Museo Islámico, es recuperar las memorias. ¿Por qué tiene que ir la gente al Británico y al Museo del Louvre a ver arte, objetos hermosos, ¿no es cierto?, del mundo árabe islámico, ¿no? Pero también, es decir, no es solamente el museo donde se van recuperando las memorias, sino que se van reconstruyendo las memorias. Y en ese sentido, aquí se me escapó el nombre de un arquitecto, artista qatari, de Doha, que reconstruyó la Medina. Y reconstruyó la Medina no solamente como un lugar donde uno va a tomar café y hay buenos restaurantes y como la Medina se compra, sino también que lo reconstruyó como una recuperación de la memoria que había sido derruida, digamos así, a través de los años, ¿no? Pero volvamos al museo. Entonces, desde el museo, ¿sí?, con estos grandes ventanales, uno tiene a Doha. Entonces, aquí hay que pensar un poco también, no solamente en la construcción del museo, sino de la espacialidad. Porque cuando ustedes van al Británico, cuando van al Louvre, no simplemente ven el Louvre y entran al Louvre, sino que están viviendo todas las sensaciones de ese espacio, de ese contexto donde está el Británico, donde está el Louvre. Y se tienen que ir al etnográfico de Berlín, tienen que, bueno, que irse allá a la otra punta de Berlín, donde hay parques, etcétera, está la universidad, todo muy bonito, ¿no? Entonces aquí hay que acostumbrarse un poco también, no solamente al museo, al edificio, a lo que hay, no le voy a mostrar lo que hay ahí, son arte islámico, pero sí le voy a insistir un poco en que piensen en lo que significa este museo en ese contexto cultural e histórico, ¿no? Ustedes podrían decir, y mucha gente lo ha dicho, decir, ¿pero qué es esto? Es decir, una burka negra frente a un... a una hiper ciudad, cuando uno regresa de Doha o de Singapur o de Hong Kong o de Shanghái, regresa no a Argentina, sino a Europa. Europa es tercer mundo, prácticamente. Es decir, las ciudades son muy encantadoras, los aeropuertos dan lástima, como el Kennedy o el de Boston, frente a esto. Y tienen que imaginarse también que las tribus del desierto llegan
a este espacio. Y estas tribus del desierto llegan a este espacio, y las tribus del desierto no son pobres. Las tribus del desierto, los jefes, no me acuerdo la palabra, es decir, tienen una gran, tienen un poder económico, pero también tienen una gran influencia con el emir. En este caso especial habían venido porque fue el año, a mí me tocó estar ahí justo de casualidad, fue el año en que el emir de Qatar ganó la nominación para el Mundial de Fútbol del 22. Entonces se vinieron todas las tribus del desierto a celebrar y a festejar la llegada del emir que venía de Suiza. Y entonces, bueno, ahí estaba el museo, es decir, ahí está el museo, lo ven, ¿eh? Ven el museo y además ven esta especie de contradicción, pero no es una especie de contradicción, no es una modernidad alternativa. Estamos en otra cosa. Y entonces un poco hay que entender de qué se trata esta cosa, y yo propongo el concepto de desoccidentalización. Si el museo británico, etcétera, fueron parte del proceso de occidentalización del mundo, ahora estamos en un proceso cultural de desoccidentalización, y estamos en un proceso también político y económico de desoccidentalización, y eso es China, Rusia, los BRICS, Irán, etc. Bien, ahora bien, es imposible ignorar la rapidez con que en el siglo XXI ha ido creciendo los museos y colecciones culturales fuera de Occidente. Pero no es porque quieren ser occidentales, están robando, Occidente robó las memorias. Fuera de Occidente se están robando las instituciones. China robó el capitalismo. ¿Esto es el capitalismo? Ah, gracias, ahora ya sé lo que es. Yo lo hago, no necesito el Fondo Monetario, no necesito el Banco Mundial, yo ya me las arreglo. Entonces, bueno, el museo, entonces ahora el museo sirve para esto, ¿no? Sí, compárense los presupuestos anuales de 32 millones de dólares del Museo of Modern Art de New York o los 30 millones del Metropolitan Museum con el presupuesto del Museo de Arte Islámico de Doha, que es de mil millones de dólares. ¿Ya? La jequesa Al-Mayasa, hermana del recién nombrado emir de Qatar, preside la Qatar Museum Authority, y supervisa, ¿no es cierto?, todo esto. Y en esa tarea que tiene Al-Mayasa, hay una fantástica cifra que le permitió a la jequesa, Sheikha Al-Mayasa bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, desembolsar 250 millones de dólares en el 2012 por los jugadores de cartas de 60. Esto ya es más casi, si me acuerdo, no me acuerdo, si me acuerdo bien, más que el presupuesto del MoMA. Bien, yo lo voy a hacer escuchar ahora 5 minutos de Al-Mayasa, porque ¿quién es esta Al-Mayasa? ¿Qué está haciendo? Que tiene tanto poder en el museo, en toda la cuestión cultural de Qatar. Les digo también, ¿qué es Qatar? 250.000 qataris, 1.5 millones de habitantes en Qatar. 250.000 qataris, el resto trabajadores de China, de India. Y entonces, no nos olvidemos que también está debajo de ese dinero la explotación de los trabajadores que están construyendo los estadios. Bueno. Pero eso pasó con el Louvre, pasó con el británico, no digamos solamente que los catarenses son explotadores. También lo fueron los franceses, lo fueron los alemanes, son los estadounidenses, etc. No nos debemos olvidar de esa otra cara. O sea, la modernidad va con la colonialidad. Ahora a ver si le puedo mostrar unos 5 minutos de Al-Mayasa para que escuchen ustedes a ella, la vean. ¿Y cuál es su discurso? ¿Cuál es su retórica con respecto al trabajo cultural que ella está haciendo en Qatar?
Both myself and my brother belong to the under 30 demographic, which Pat said makes 70%, but according to our statistics, it makes 60% of the region's population. Qatar is no exception to the region. It's a very young nation led by young people. We have been reminiscing about the latest technologies and the iPods, and for me, the abaya, my traditional dress that I'm wearing today. Now, this is not a religious garment, nor is it a religious statement. Instead, it's a diverse cultural statement that we choose to wear. Now, I remember a few years ago, a journalist asked Dr. Sheikha, who's sitting here, president of Qatar University, who, by the way, is a woman, he asked her whether she thought that the abaya hindered or infringed her freedom in any way. Her answer was quite the contrary. Instead, she felt more free. More free because she could wear whatever she wanted under the abaya. She could come to work in her pajamas and nobody would care. Not that you do, I'm just saying. My point is here, people have a choice. Just like the Indian lady could wear her sari or the Japanese woman can wear her kimono. We are changing our culture from within, but at the same time, we are reconnecting with our traditions. We know that modernization is happening, and yes, Qatar wants to be a modern nation, but at the same time, we are reconnecting and reasserting our Arab heritage. It's important for us to grow organically, and we continuously make the conscious decision to reach that balance. In fact, research has shown that the more the world is flat, if I use Tom Friedman's analogy, or global, the more and more people are wanting to be different. And for us young people, they're looking to become individuals and find their differences amongst themselves. Which is why I prefer the Richard Wolk analogy of globalizing the local and localizing the global. We don't want to be all the same, but we want to respect each other and understand each other. And therefore, tradition becomes more important, not less important. Life necessitates a universal world. However, we believe in the security of having a local identity, and this is what the leaders of this region are trying to do. We're trying to be part of this global village, but at the same time, we're revising ourselves through our culture institutions and culture developments. I'm a representation of that phenomenon, and I think a lot of people in this room, I can see a lot of you are the same position as myself, and I'm sure, although we can't see the people in Washington, they are in the same position. We're continuously trying to straddle different worlds, different cultures, and trying to meet the challenges of the different expectations from ourselves and from others. So I want to ask a question. What should culture in the 21st century look like? In a time where the world is becoming more personalized, when the mobile phone, the burger, the telephone, everything is its own personal identity, how should we perceive ourselves and how should we perceive others? How does that impact our desert culture? I'm not sure of how many of you in Washington are aware of the culture developments happening in the region and the more recent Museum of Islamic Art opened in Qatar in 2008. I myself am personalizing these culture developments, but I also understand that this has to be done organically. Yes, we do have all the resources that we need in order to develop new culture institutions. But what I think is more important is that we are very fortunate to have visionary leaders to understand that this can't happen from outside. It has to come from within. And guess what? You might be surprised to know that most people in the Gulf who are leading these culture initiatives happen to be women. I want to ask you, why do you think this is? Is it because it's a soft option, we have nothing else to do? No, I don't think so. I think that women in this part of the world realize that culture is an important component to connect people, both locally and regionally. It's the natural component for bringing people together, discussing ideas, in the same way we're doing here at TED. We're here, we're part of a community, sharing our ideas and discussing them. Art becomes a very important part of our national identity. The existential and social and political impact an artist has on his nation's development of culture identity is very important. You know, art and culture is big business. Ask me, ask the chairperson and CEOs of Sotheby's and Christie's, ask Charles Saatchi about Brit art. They make a lot of money. So I think women in our society are becoming leaders because they realize that for their future generations,
It's very important to maintain our cultural identities. Bueno, creo que la idea que ella quiere transmitir y la que yo quiero transmitir, ¿qué pasó aquí? La que yo quiero transmitir con este segmento, ¿qué está hablando? Cultura, recuperación de nuestras tradiciones, identidad nacional, por cierto, es una identidad nacional, como la de Francia, como la de Argentina, etc. Y una frase fundamental, y esta tiene que surgir de nosotros, no puede surgir desde afuera. No vengan a decirnos lo que tenemos que hacer los musulmanes y los árabes. Indirectamente, hablando en TED y con toda esa audiencia que ustedes vieron, indirectamente, Al-Mayyah se está diciendo, miren, no todos los musulmanes y árabes son hombres, hay mujeres también. No todos los musulmanes y árabes son el Estado Islámico y terroristas. Hay gente de cultura. De la misma manera que no se puede pensar que todos los alemanes son Hitler o que todos los estadounidenses son imperialistas. Esto es lo que está en última instancia diciendo, pero hay la reocidentalización es, evidentemente ella habla de modernidad, pero decir, bueno, aquí estamos nosotros y aquí estamos ya para continuar reconstruyéndonos. También, bueno, claro, esto lo hace la élite, pero ¿quién hizo los museos y la civilización occidental? No lo hicieron el proletariado, no lo hicieron los esclavizados africanos, no lo hicieron los indígenas, ¿no es cierto?, de todas las Américas. La civilización occidental, los museos, la cultura es una construcción de élite y es una construcción que va ligada a la economía. Sí, lo que está permitiendo todo esto es que el crecimiento económico hasta este momento les va asegurando esta posición cultural enfrentado a un occidente que le dijo siempre ustedes tienen una identidad que deben despreciar porque tienen que ser como nosotros. Entonces Al-Mayyah le está diciendo, gracias, pero no. Bueno, hablamos de presupuesto, y claro, es un presupuesto impresionante el que tiene Al-Mayyah para hacer otras cosas, pero recordemos, a modo comparativo, para establecer parámetros, los presupuestos militares. Si comparamos el presupuesto de adquisiciones del Qatar Museum of Art, con los gastos militares de Estados Unidos, que ascienden a 660 mil millones de dólares al año, tal vez nuestra perspectiva cambie. Súmese a esto que China se sitúa en el segundo puesto de gastos militares, con 162 mil millones de dólares al año, en comparación con los 314 mil millones de total para toda Asia. Arabia Saudita figura en séptimo lugar con 57 mil millones de dólares anuales de los 160 mil millones por año del cercano oriente y el norte. Entonces comparen ustedes, piensen en estas grandes cifras, lo que va para las armas y lo que va para la cultura, etc. Bien, segundo caso, el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur. El Museo de Civilizaciones Asiáticas se edificó sobre las mismas premisas de construcción con memorias robadas. ¿Ya? ¿Sí? El museo se constituye como un museo de recuperación de las memorias robadas. Es decir, son museos de recuperación de esas. Si cualquier persona asiática puede sentirse orgulloso o disgustada de que su memoria se exponga en el Museo Etnológico de Berlín o en el Museo Británico, algunos pueden estar orgullosos de que el Museo Británico lo reconozca, otros pueden decir, no, esto es una aberración porque el Museo Británico nos ha robado la memoria. Bien, la historia sería diferente si las columnas y restos de las civilizaciones de Asia se coleccionasen, recuperasen y reconstruyeran en Asia y no en Europa. Si ustedes tienen sentido crítico, podrían esgrimir el argumento de que también Singapur es un país capitalista, y que viene de las finanzas, no viene del gas, sino viene del gas sobre todo, ¿no? Y de que su democracia deja bastante que desear. Y bueno, ustedes podrían decir lo mismo, que la democracia alemana deja mucho que desear, sobre todo con los últimos acontecimientos, con el referéndum griego, que la democracia estadounidense deja mucho que desear, que la inglesa deja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
Este argumento ya no es un argumento, pero se lo escucha mucho desde Occidente. Bien, en Singapur no se contrataron, no se pagaron cerebros chinos, estadounidenses ni cerebros franceses, sino que se utilizó el palacio o el lugar, digamos así, de la princesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí de Singapur fue creado, colonizado por los ingleses. Y ahí han montado el Museo de Civilizaciones Asiáticas con este eslogan, Where Asian Cultures Come Alive. O sea, estamos recuperando la memoria. Esto es lo que estamos haciendo. Y ahí lo ven ustedes al museo, un poco como el Museo de Doha, ¿no es cierto? En ese nuevo contexto que aparece, que es digamos, el centro comercial de Singapur, y es también el pequeño enclave donde, estas son dos fotos distintas, ¿no es cierto? Ahí está el museo, y aquí están, ahora se han convertido en bares, restaurantes, etcétera, lugares turísticos, ¿no? Pero este es el resabio de la colonización inglesa que queda en esa nueva construcción de Singapur, pero ya no es, tampoco, no lo comparen ustedes con el Museo Antropológico de México. Esto es una cosa muy distinta. El Museo Antropológico de México lo han construido no los indígenas, sino los mestizos y criollos. Sí, robaron la memoria de los indígenas para montar el museo y glorificar el nacionalismo mexicano. Aquí también hay una, no es nacionalismo, sino que es civilizacional. Entonces, esta es una conversación que está circulando ya mucho, debates en China, pero también en Singapur, bueno, en el este y en el sureste asiático, y ya no, sobre todo China, es decir, nosotros ya no podemos concebirnos como Estado-Nación. Nosotros somos un Estado-Civilización. Entonces, el Museo de Singapur es un estado de civilizaciones asiáticas, no de esto, de aquello, de China o Singapur. Entonces, el museo tiene los objetos, etcétera, pero también es una especie de historia, ¿no? De reconstrucción de la memoria, además de la recuperación de la memoria robada, ¿no? Pero hay más. Es la museificación, digamos así, de la ciudad. No solamente, digamos, el edificio museo. En ese mismo parque, esa misma caminata del museo, empiezan a decir, están todas estas estatuas que las vemos muchas, en muchas ciudades hoy, ¿no es cierto? Pero aquí hay toda una narrativa, yo les muestro dos, pero hay como 10 o 12 de estas, y que van reconstruyendo esa historia de Singapur desde los chetiars a los financistas. Desde el momento en que Singapur era un pequeño pueblo, digamos así, o campo, etc., hasta el momento en que Singapur se convierte en lo que ustedes ven ahí, ¿no? Es decir, ese proceso. Después, los grandes edificios, una especie de mall, como ustedes ven ahí, es decir, muy, muy, muy impresionante. Pero también lo que ven ahí es esto, es decir, lo que ven ahí, ¿ven? Es toda una reconstrucción fotográfica de la historia de Singapur, ahí arriba. Y abajo, ven esto, ¿sí? Son todos los anuncios de los objetos. Esto es Ferrari, bueno, están todos los modistas franceses, etcétera, etcétera. Entonces van reconstruyendo, pero ahí está, por un lado, la desoccidentalización, porque van construyendo su memoria, pero también la fronterización. ¿Por qué la fronterización? Porque ya la recuperación de la memoria se está haciendo constantemente en relación a Occidente y no puede ser de otra manera. Es decir, la fronterización lleva a al habitar la frontera, y esto lo dice Almayaza muy tranquilo, muy claramente ahí en California, la fronterización significa habitar la frontera, pero también pensar fronterizamente, vivir, sentir de otra manera. Si la recuperación de la memoria robada ya no es ser árabe del siglo 5 o 6 o 7, no, es ser árabe musulmán hoy.
confrontado con Occidente. ¿Sí? Hay un entanglement, una especie de... ¿eh? Bien, vamos bien, ¿no? Si empezamos a las 7:15, me quedan unos 20 minutos para una hora, ¿no? Si, para que no se me cansen ustedes tanto. Entonces ya vamos a la tercera parte. Vamos bien en este sentido. Y ahora ya la fronterización ya no es la cuestión del museo y del dinero y de las élites, sino de la fronterización de colonial en el museo. Es decir, como los artistas y a veces curadores, en este caso son dos artistas, pero podría encontrar ejemplos de curadores, que no tienen el dinero de Doha o el dinero de Singapur, entran decolonialmente en el museo. Y esto es también fronterización. Y es pensamiento fronterizo, pero es decolonial. El otro pensamiento fronterizo, desoccidentalizante. Aquel está con mucho dinero, pero tienen ese elemento en común. Bien, seguramente ustedes conocen a Fred Wilson. Yo le voy a dar un par de ejemplos para ilustrar lo que les quiero transmitir. Hay una entrevista, ¿se entiende? ¿Ustedes todo entiende inglés? ¿Hay alguien que no entiende inglés? Todo entiende inglés, me parece muy bien, así no tengo que traducir. Hay una entrevista de King Hammond a Fred, y yo creo que en esa entrevista, y de estos dos párrafos son de esa entrevista, ustedes van a entender lo que les quiero decir a través de Fred Wilson. Le pregunta Hammond cómo se siente él en Europa y en Estados Unidos. Fred Wilson es afroamericano, de Brooklyn, por si acaso. There I was feeling bad about myself because of how I was being treated. And meanwhile, everybody acting like there is no problem. A esto le llamamos, en el lenguaje de colonial, herida colonial. En inglés, colonial wound. La herida colonial es una mezcla, se da a través del racismo y del sexismo. Porque no es lo mismo una mujer o un queer de color que una mujer o un queer blanco. Fred es negro. So, ahí está la herida colonial. In the museum, you are in this environment that you are supposed to understand and you are supposed to feel good about it. All of this is supposed to be, and the artwork's all there, but there is all this stuff that is not being talked about, ahí me falta una palabra, as it relates to the real world. ¿Cierto? The colonial wound que le está sintiendo. Y en otro párrafo de la entrevista dice, all this denial, ¿sí? Not to talk about what this is supposed to be, right? All this denial, all this history of America, ahora vamos a América, aquello era sobre Europa. All this history of America, all this history of Europe, and the relationship between people is not being talked about. Museums just pretend that we can overlook it, that we can experience culture without having those feelings of oppression. ¿Eh? Que podemos experimentar la modernidad sin sentir la colonialidad, si somos negros, mujeres, queers, lo que sea. That is why I like working in museums, because they are so much of America to me unconsciously. Entonces, el primer trabajo que hizo Fred en 1992 se llamaba Mining the Museum. Y es esa América that I'm not supposed to talk about. La dimensión de la colonialidad de las Américas. ¿No? Sí, siempre yo le digo, modernidad siempre va con colonialidad. ¿No? Entonces, uno de sus
decir, ustedes se acercan a unas... En el, esto lo hizo en el Museo de Arte, el Museo Histórico de Baltimore, en el último piso. Entonces, lo que ven ustedes aquí es una gran vitrina con, que se llama Metalwork, trabajo de metal, plata, etc. Y cuando ustedes se acercan, ven que en un espacio de la vitrina están las esposas de los esclavos. Después tienen otra sala, a ver si aquí no se ve muy bien, me falló esto, me olvidé de hacer la foto más visible de estas dos. Es una sala de recepción o sala de estar, se llama, algo así. Ahí. Y entonces ustedes ven que están todas estas sillas. Fred trabaja, como Pedro Lash, con elementos del sótano del museo o que él pide prestado a familias que tienen objetos. Entonces, ahí lo que ven es esta sala de recepción, esta sala de estar, y ahí en vez de tener el piano, por ejemplo, tiene la cruz donde ponían los esclavos para darle de azotes. Luego se acercan a una sala que dice medios de transporte, 1930 o una cosa así, y ¿con qué se encuentran? Con una capucha de Ku Klux Klan en un cochecito. Es decir, ¿qué les quiero decir? Hay una intervención aquí decolonial, y Fred Wilson tiene otros textos donde él habla claramente de la colonialidad, de la colonización, del racismo. Entonces, Fred es uno de los varios, ya muchos, artistas y curadores. Ayer veíamos a Benvenuto Chabajay, un artista maya, para quienes el arte es una forma de sanación de la herida colonial. Entonces lo llamamos colonial wound, decolonial healing. Entonces, ¿qué quieren los artistas o curadores decoloniales? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que buscan? Buscan esa sanación, esa afirmación frente a la modernidad que les ha negado su forma de ser, y ahí viene la colonialidad del ser, la decolonialidad del ser. Esto está ligado a la colonialidad del ser y del saber, está ligado con la herida colonial, la decolonización, la decolonialidad del saber y del ser con la sanación decolonial. Pedro Lash, que es chicano o mexicano, entonces elegí estos dos ejemplos para esto, ¿sí? Tiene varios trabajos, uno estuvimos conversando con Pedro Lash, nos explicó varias cosas. Les voy a mostrar aquí también un par de ejemplos de una de sus primeras exposiciones en el 2008, de gran impacto de difusión, pero también de gran impacto emocional, emotivo, intelectual, etc., que es este Black Mirror, Espejo Negro. ¿Sí? Los dos títulos están articulando, digamos, esa doble conciencia que es la conciencia de los mexicanos, las mexicanas, latinos, latinas de México, ¿no? Entonces, con Pedro Lash y con Fred Wilson, además de entender lo que es la herida colonial y cómo los artistas están haciendo arte para, en relación a la sanación decolonial, es también aprender a desaprender el museo. Esto lo hace Pedro Lash cuando se inaugura el Nasher Museum de Duke. Duke tenía un museito pequeño en una casa, construcciones del siglo XIX. Los donors dieron mucho dinero, se construyó el Nasher Museum y se hizo una gran exhibición desde el Greco a Velázquez, para inaugurar el museo. ¿Sí? La colonialidad incorporada, ¿sí? Este es el gran arte. Y Pedro logró una sala pequeña, ¿eh?
en donde él pudo hacer el espejo negro. ¿Y qué hizo Pedro en el espejo negro? Si ustedes entran a la sala, esta es una de las paredes, hay tres paredes como esta, y ustedes ven unas cosas muy extrañas, unas estatuetas ahí, ¿no? Las ven desde lejos, pero ninguna de las estatuetas la están mirando ahí, al que viene, decir, mire qué bonita que soy, míreme, están todas de espaldas. Así como, I don't care about you, ¿no? Luego ustedes se acercan y ahí viene el espejo negro. Entonces comienzan a ver las estatuetas que son del sótano del museo, pero es una colección magnífica de arqueología maya y azteca. Y la tienen en el museo, sí. Se hizo una vez una pequeña exposición, cuando llegué en 93-94, no porque yo llegué, sino porque había una persona ahí que hacía estas cosas. Entonces, Pedro como Fred sacan los elementos, las piezas del museo y empiezan a dar otra significación. ¿Y qué está pasando aquí? Ustedes se acercan y empiezan a ver en el espejo negro figuras que no se reflejan. Y esas figuras que no se reflejan son figuras de la monarquía hispánica y de toda la historia, de todas las narrativas que nos han contado sobre qué bárbaros que eran estos aztecas, qué bárbaros que eran estos mayas y qué civilizados éramos nosotros los españoles. Sí, los españoles, evidentemente, como toda otra mucha gente, han hecho muchas cosas buenas, pero hay una aberración, que es la aberración de la civilización occidental. La civilización occidental ha hecho contribuciones muy importantes a la historia de la humanidad, pero ha caído en un pecado mortal, en una aberración, de pretender que eran superiores a todos los otros. Entonces, mientras respetamos a la modernidad occidental, a la civilización occidental, no podemos ya aceptar la aberración. Entonces, la curación, la sanación de Colonial es parte, ¿cierto?, de este giro, digamos, que está dando culturalmente en todo el mundo, junto al giro político-económico que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, en el Medio Oeste, con Rusia, pero también económicamente con China. Ahora, toda la exposición está articulada con un espejo de obsidiana que está en el centro de la exposición. Y este espejo de obsidiana es como el lugar de enunciación, digamos así, que nos permite entender la energía que surge de todas esas estatuetas, porque son estatuetas, digamos, muertas, son de material, de terracota, etc. Pero el espejo de obsidiana les da otra dimensión, y esa dimensión es la dimensión del conocimiento, de la espiritualidad que surge de esto, ¿no? Es decir, el espejo de obsidiana. En la cultura azteca, la pieza se asociaba a Tezcatlipoca, o era el espejo humante, el espejo humeante, y Tezcatlipoca era la deidad de la noche y la oscuridad, y que formaba parte de los cuatro dioses creadores, figuras de enorme relevancia en la cosmo-experiencia azteca. Este instrumento pasaría a la historia como uno de los grandes catalizadores de magia, herramienta, esto es una terminología occidental, de sabiduría, diría yo, herramienta que si bien poseen un cuerpo palpablemente físico, tenían la cualidad de incidir en las estepas sutiles de dimensiones alternas. Como diría Gloria Anzaldúa, que es una chicana, que escribió un libro que se llama Borderland la frontera, y tiene un capítulo que se llama La facultad. Y la facultad, esa capacidad de conocimiento que sobrepasa la ciencia. Es decir, la ciencia es muy limitada frente a la facultad. ¿Sí? Y como dice Anzaldúa, yo conocí o conocemos cosas mucho más viejas que Freud. La facultad es lo que Freud luego articula como el psicoanálisis, ¿no? Bien, para ir terminando ya los últimos 5 minutos, si me permite Agustín, Pedro Lash hizo en el caso, en Documenta, hizo una exhibición y además unos talleres, ¿no? Y después escribió esto, ¿no?
proposition for a decolonial aesthetics and find decolonial base in Kassel, documenta 13. Entonces le leo tres de estas propuestas, que son las equivalentes a las entrevistas que le hicieron a Fred Wilson, donde se articula en palabras y se relaciona con el hacer artístico de Pedro. The world aesthetic is reinvented by the colonial movement as a critique of the repressive mechanism of colonial beauty associated with this term. De la misma manera que nosotros decimos que el museo ha contribuido, ciertamente, pero es una de las instituciones fundamentales del control de la colonia del poder, la estética, que se articula en el siglo XVIII con Bongard, Kant, etc., es una manera de colonizar el gusto y colonizar la subjetividad. Entonces el artista decolonial quiere decolonizar la estesis para liberar la estesis. Y la estesis es los sentidos, el sense, las emociones, ¿no?, que la estética la controla. It is a concept worth reforming, as it also points to the emancipation of the experience, the body and the senses, and all of these are central concern of the colonial struggle. La segunda proposición, the deepest manifestation of the colonial art and culture are not those of philosophers, politicians, and artists, but those produced collectively by shifting populations, migration, and social movements, culture. ¿Sí? Pedro es lo que se dice hoy un artivista. ¿Sí? Trabaja con el arte, trabaja también con la filosofía, pero también trabaja con gente, equipos, etc. Uno de, si recuerdan el mapa que les mostré al comienzo, y aquí ya vamos terminando, uno de los trabajos de Pedro es la globalización de la indianización. Y esta es la tercera proposición de las siete. The globalization of our time begins with the exploitation of the American continent and the genocide of its original people, me apuntó aquí. Sí, el mundo moderno colonial es este mundo que comienza el proceso de occidentalización. No había civilización occidental hasta el Renacimiento. ¿Sí? La idea de que Grecia es civilización occidental y Roma es civilización occidental es post factum. Es un relato del Renacimiento que se inventaron a Grecia y a Roma. A Roma, ustedes saben, es decir, Constantino estaba en Constantinopla cuando se unió con el cristianismo, no estaba en Roma. Y los griegos no estaban mirando a Occidente, estaban mirando a los persas y estaban mirando a los egipcios. Pero el Renacimiento construyó. Bien, entonces, resumen. Si ustedes recuerdan lo que yo les dije en la primera diapositiva, qué es lo que les quería decir y qué es lo que les dije, esto es lo que quise decir y espero que sea un resumen de lo que les dije. El museo, punto uno, el museo, la universidad y la occidentalización del saber y del sentir es un eje, ¿no?, de la construcción. Construcción de la memoria visual, material y sonora de Occidente y memorias robadas en el proceso de occidentalización, globalización, como dice Pedro Lash, pero también Kijan Wallerstein, el World System. La globalización comienza ya en el siglo XVI, no ahora con el neoliberalismo. Segundo, memorias recuperadas. Segundo punto, es el museo en el proceso de la desoccidentalización del orden, del saber y del sentir, y una forma de fronterización, porque Occidente está ahí, está en todos nosotros, pero al mismo tiempo ya no. Es el momento de arrodillarse y persignarse y recibir órdenes. Y tercero, memorias y sentires infiltrados en los museos de Occidente. Sí, una especie de occupied museum, pero no con colchones y con Coca-Colas, sino con la mente, con el trabajo artístico, con el trabajo conceptual, es el memorias y sentires infiltrados en los museos de Occidente. ¿Sí? La decolonialidad en el museo, como lo hacen Wilson y Lash. Bueno, una hora exacta, les agradezco su paciencia. Se interesa.
Bueno, entonces no sé si hay intervenciones, quejas, protestas, preguntas. Podría, pero yo ya me voy a bajar aquí porque no me gusta contestar desde allá arriba. ¿Hay alguna pregunta? Aclaración. Aquí hay uno. Hay que empezar. Me quería preguntar, ¿qué pasa con justamente estos cambios en los museos, por lo menos cómo lo percibe usted, cuando es dentro de la propia institución y donde justamente aparecen estos infiltramientos, pero infiltraciones desde lo institucional, pensando por ejemplo en el Museo del Indio Americano en Estados Unidos, que justamente aparecen los conceptos de agencia, de los objetos que tienen sentidos propios, cómo se reorganizaron por ejemplo los depósitos. ¿Cuál es el de Washington? El Native American. Exactamente, yeah, el del Smithsonian, yeah, okay. Que también con los propios, el personal indígena. Sí. No, ese es muy interesante, porque ahí está un poco la fronterización también, ¿no? Sí, Estados Unidos ya no puede ignorar, ya hizo el Museo del Holocausto, no sé, bueno, el Museo de los Native American. Pero la curadora es Jolene, no me acuerdo su apellido, y Cheto, son dos indígenas. Pero ustedes cuando ven el museo, claro, están todos los objetos como en cualquier museo occidental que se robó las memorias. Pero Jolene tiene toda una vitrina con armas de fuego. Y eso es un poco como poner las cadenas del esclavo, ¿eh? Y tiene toda otra vitrina con Biblias. Entonces ahí ya hay una especie de negociación. Bueno, ustedes nos dan el museo, yo sé lo que significa, ustedes están sacando ventaja de nosotros, pero nosotros vamos a aprovechar ese espacio. Entonces, esta para mí es la infiltración decolonizante del museo. Porque la cuestión no se trata de negar, ¿no? Es decir, la cuestión se trata de tener una visión, una perspectiva, un proyecto. Y bueno, esto no es la única manera de descolonizar el saber y el ser, pero como yo estoy hablando de la institución museo, la Universidad Tecnológica de la Modernidad, esto. Pero es muy interesante ese museo por esta razón. Esto le da, es un poco como el espejo de obsidiana, ¿no? Es decir, le da toda una otra orientación, le da la espiritualidad y el saber que los españoles le quitaron a los aztecas, en este caso a los mayas, ¿no? Es decir, gente inferior, con, es decir, guiada por el demonio, demonizante, etc., ¿no? Pecador. Así que bueno, esta es una manera de decir, cambiar nuestra manera de leer el museo. El museo está, la universidad está. Entonces la cuestión es, o nos vamos, o aceptamos, o tratamos de intervenir de alguna manera cuando ya aparecen proyectos como estos, desoccidentalizantes o decolonizantes. Y esto me parece que ya no es izquierda y derecha. Esto es otra configuración del orden mundial político, económico y cultural. Y cultural, aquí lo digo en sentido generoso, la filosofía, la ciencia, la computación, es decir, hay todo un proceso, es decir, el proceso de desoccidentalización y decolonización está en todas partes, está en todos los niveles. Si no hacen preguntas y se quedan, yo sigo hablando. Sí, para que te escuchen allá. Una pregunta que siempre está ahí rondando. ¿Qué lugar tiene en la teoría postcolonial en la noción de emancipación? ¿El lugar de la teoría postcolonial en qué? ¿En? La noción de emancipación, ¿no? En la teoría postcolonial, ¿qué lugar tiene? Muy interesante.
Bueno, primera emancipación. Sí, emancipación es un concepto moderno. Solamente Laclau puede escribir emancipation porque es marxista y postmoderno. Pero para los decoloniales, y después hablo de postcolonial, para los dos coloniales el concepto no es emancipación, sino es liberación. ¿Por qué? No es una cuestión de palabras. ¿Quién se emancipa cuando surge la palabra emancipación? Lo que se emancipa es una nueva etnoclase. Esa nueva etnoclase es lo que nosotros llamamos hoy la burguesía. O sea, son todos blancos, cristianos, europeos. ¿Se emancipan de quién? De la iglesia y de la monarquía. Y crean el Estado-Nación, la emancipación, Kant, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de liberación, estamos hablando de todos los movimientos de descolonización en África y en Asia durante la Guerra Fría. Ejército zapatista, también los zapatistas de liberación nacional, ejército argelino de liberación nacional. Nadie usa la palabra emancipación. Todos estos ejércitos y organizaciones son de liberación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quién se libera de quién? Entonces, lo que surge ahí son ya movimientos que siguen hoy de distintas maneras. Lo que surge son nuevas etnogrupos que fueron los colonizados por la burguesía que se emancipó y construyó Occidente. Entonces, son negros, son marrones, son amarillos, son gente de color. Bandung, la conferencia de Bandung es clave en esto, ¿no? Ahora, postcolonial. Yo no tengo nada que ver con los postcoloniales, ¿no? Entonces, les aclaro por qué. Sí, somos amigos, etcétera, pero no... Pero es un poco, digo, mira, cuando me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Digo, mira, la diferencia es como los católicos y los protestantes. No van a decir que Bergoglio es evangelista porque se va a ofender. O sea, son protestantes y católicos, son cristianos. Poscoloniales y decoloniales tenemos en común la colonización, la trabajamos de distinta manera. Los poscoloniales empiezan a pensar poscolonialmente en 1981, no antes. ¿Por qué? Porque Lyotard publicó La condición posmoderna en 1978. Entonces, el poscolonialismo va a cococho del posmodernismo. Entonces, mis amigos poscoloniales se ofenden. Dicen, bueno, no podés usar otra palabra que no sea cococho. deriva de, si aprovecha de. Pero en realidad va a cococho. ¿Y a cococho de quién? De Lacan, Baba. De Derrida, Spinoza. De Foucault, Said. De Gramsci, Guja. Y está bien. El gran mérito de la poscolonialidad es haber introducido el colonialismo en los debates posmodernos. Nosotros, los decoloniales, venimos de otra laguna. Para nosotros es, por un lado, concepto de descolonización. Pero tú haces una pregunta y yo hablo. Es que hay mucho que explicar. Hay que hacer toda una historia. Bueno, el concepto de descolonización es un concepto clave en las luchas de liberación nacional desde 1946-7, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, ¿no? Hacia África. Hay un momento clave simbólicamente, que es la conferencia de Bandung en 1955. Clave, simbólicamente, la organiza Sukarno, que es el primer presidente de Indonesia, liberada. Invita a 29 organizaciones, algunos eran estados ya independientes, otros estaban luchando todavía por la liberación, 29 asiáticos y africanos. Chu Enlai va en representación de China, aunque evidentemente China era marxista, maoísta, entonces, bueno, pero se hizo una negociación ahí. Rusia no fue invitada.
una de las primeras frases de Sukarno en el discurso inaugural es brillante. Esta es la primera reunión internacional de gente de color. Ahí está la liberación. La liberación de gente de color. Y había, evidentemente, religiones de color. Musulmanes, budistas, taoístas. Podía haber cristianos, pero estas no eran las religiones de color. Es decir, aunque hubiera cristianos, indonesios cristianos, bueno, el cristianismo no es algo que surgió de ahí, cristianismo, ¿no? Entonces ahí viene, o sea, la gran enseñanza de Bandung es ni comunismo ni capitalismo, sino descolonización. Entonces de ahí venimos nosotros. Y ahora les cuento una cosa más que tiene que ver con el término colonialidad, decolonialidad. Durante la Guerra Fría se usa el término descolonización. ¿Cuál es el objetivo de la descolonización como liberación? El objetivo es controlar el Estado. Y bueno, controlar la economía. El Estado y la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que son miserias y esplendores, o esplendores y miserias al mismo tiempo. Por un lado son esplendores porque mandan a los... Se sacan los franceses de encima, se sacan los ingleses de encima, se sacan los holandeses de encima. Y las miserias son que ellos hacen exactamente lo mismo que los ingleses, los franceses y los holandeses, pero lo hacen ellos como nativos. ¿Ya? Entonces, cuando Quijano introduce el concepto de colonialidad en 1990, ya es claro esto, que los procesos de liberación fueron un éxito y un fracaso al mismo tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer hoy ya no es pensar la descolonización en el sentido, sino la descolonialidad. Y la descolonialidad ya no consiste en tomar el Estado, sino en descolonizar nosotros, el ser y el saber. Y esto es un poco lo que les estuve contando. Justamente, es el concepto de emancipación que yo estaba usando, no este concepto más ligado al marxismo, sino en el sentido, si querés, más rancieriano, como un nuevo conocimiento. Emancipación en el sentido de un nuevo conocimiento, no en el sentido de toma del poder. Ah, no, no, claro, pero en ese sentido la cuestión es para nosotros, ya no es usar emancipación porque esa palabra está ya cargada, no nos queremos infectar, ¿no es cierto? Pero sí, ese sentido, ¿no? Es decir, es la liberación del conocer, del ser, ¿no? A través de todas las actividades en que estamos metidos, ¿no? Aquí evidentemente somos más o menos de clase media, profesionales, universitarios, etc. Y bueno, entonces, esto es importante porque siempre que se piensa la descolonialidad, los que no están en esto piensan, bueno, pero ¿cómo vas a liberar a los indígenas? ¿Cómo vas a liberar a los pobres? Bueno, en este momento los indígenas no necesitan nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que liberar nosotros, porque si no nos liberamos nosotros, estamos desplazando el problema. ¿Ya? Estamos tratando de limpiar nuestras culpas pretendiendo que hacemos algo por alguien que no lo necesita. ¿Ya? Estas son todas cuestiones en debate, ¿no? Pero sí, es muy importante este concepto para mí de... Y ahí donde ponemos liberación es donde vamos cambiando a herida colonial y sanación decolonial, ¿no? Porque tampoco somos liberadores como los ejércitos de liberación nacional, ¿no? Tenemos mucho en común con los zapatistas, porque el trabajo de los zapatistas es fundamentalmente una descolonización del conocimiento y una colonización del ser, ¿no? Sí, no veo por qué sentís menos cargado de connotaciones el término liberación, que a mí me lleva hasta la teología de la liberación, con el término emancipación, que tiene una inscripción mucho más contemporánea, sobre todo en el campo de la estética, digo. Es un término que ha adquirido mucho estatuto, y que no tiene que ver con justamente el horizonte político al que me remite la teología de la liberación, sino con el proceso de conocimiento que tiene que ver también con el proceso de conocimiento y de subjetivación, no con un conocimiento político ni con un sujeto que libera al esclavo, sino con un proceso de autoconocimiento y emancipación en ese sentido. Ok, no, yo lo acepto, es decir, si se usa, es decir, no creo que tengamos que buscar...
un término. Nosotros tampoco usamos ya liberación, por eso estamos usando decolonialidad, colonialidad del ser, decolonialidad del ser, herida colonial. ¿Por qué? Porque nos queremos también distinguir de quienes usaron, que tenían otro proyecto, no es contradictorio al nuestro, pero estamos en otro etapa. Y en ese sentido, usar emancipación en el arte para nosotros es un proyecto moderno o posmoderno. O sea, lo vemos así, entonces habría que, bueno, ya discutir y vos me mostrar cosas. Pero la cuestión es ver entonces dónde se usa emancipación ahora en el arte y dónde se usa en este contexto de colonialidad, etc. Justamente el concepto tiene que ver con el maestro ignorante, que es lo opuesto del concepto de la pedagogía moderna, digamos, es subvertir esa relación del que enseña y es enseñado, sino, o sea, justamente tiene mucho más que ver con un pensamiento decolonial que con un pensamiento moderno. A ver, ¿cómo es el como lo define Rancière, ¿no? ¿Cómo? Por lo menos como lo define Rancière en el maestro. Rancière. Ahí estamos en dos campos totalmente distintos. Rancière y Bourriaud, eso están, tienen otra camiseta. Tienen la camiseta de Boca, yo soy de River. No, ahí ya está, ahora ya está claro. Es decir, no, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, incluso ya un debate público en Bogotá, en esfera pública, en esa publicación, cuando hicimos la primera exhibit y taller de estética decolonial. No, es totalmente otra cosa. Pero eso ya es posmoderno, ¿no? Ahora, la cuestión es cómo ustedes usan a Rancière. Aquí ya sería otra cosa, ¿no? Pero nosotros estamos en otro canal, totalmente, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, porque no es la cuestión de cuál es mejor para nosotros. O sea, y nosotros aquí hablamos de verdades entre paréntesis y verdades sin paréntesis. O sea, la universalidad, la estética moderna, digamos, de Kant, Rancière, etc., es en distintas escalas una verdad sin paréntesis, es universal, es mi verdad. Nosotros decimos, bueno, no, verdades entre paréntesis. Yo tengo mi verdad, que es la decolonización, la decolonialidad, vos tenés tu verdad, que es la emancipación, Rancière, etc. Yo sé, esta es mi verdad y eso es lo que yo creo, y tú tienes eso. Y la cuestión es cómo construimos un mundo pluriversal, donde ya nadie pretenda que tiene la llave de la universalidad. Y en ese sentido estamos en una conversación, digamos así, más que en una especie de conflicto, que esto es lo que debe ser. No, pero está buena la pregunta porque ayudó a aclarar cosas. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero agradecerles porque me parece sumamente enriquecedor. Vengo del Museo Malvinas y creo que en toda esta charla que nos compartió me genera la inquietud de cómo trabajamos con uno de los 16 territorios que todavía no son autónomos según la ONU. Y que en realidad estamos, como sería recién en la fase 1 de la charla que nos pudo dar, todavía estamos en un proceso de que Argentina tiene una verdad sobre la soberanía de las islas, Inglaterra tiene la suya, y coincide con el momento histórico que usted antes mencionó, que en el 66 recién la ONU reconoce que hay una situación de disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y que nos tenemos que sentar a dialogar, y desde el 1966 al día de hoy no se ha logrado otra resolución que avance en esta disputa, y desde la cultura y desde los museos, como y nuestro museo particularmente,
trabajar en eso, en las memorias colectivas, en reconocer que desde los dos lados hay distintas verdades. Y mi pregunta es, ¿qué postura o qué aporte podría llegar a hacer al respecto? Porque, bueno, todavía no está saldada las autonomías en el mundo, por decirlo de alguna manera. Ah, pero ¿desde dónde me está diciendo usted? No he entendido a qué se estaba refiriendo. ¿Dónde se ubica usted cuando me dice el conflicto de Argentina e Inglaterra? No lo entendí. ¿De dónde? ¿Hablaba de las Malvinas o hablaba de...? De Malvinas específicamente. Ya. Bueno, yo tengo que confesar primero que no conozco en detalle la situación interna, digamos, de los habitantes de las Malvinas. Conozco la posición de Argentina, la de Inglaterra, pero nunca estuve en las Malvinas para poder... y me imagino que en las Malvinas también habrá gente que está contenta de estar protegida por Gran Bretaña. Pero usted me está haciendo otro planteo, que es el planteo, digamos así, de la liberación de otro tipo de gente que se siente incómoda, entiendo, con Inglaterra y con Argentina. ¿Ya? Bueno, eso es muy interesante. Y entonces, la cuestión no es plantearse el museo. Yo creo que el museo, es decir, hay que revertir la pregunta. Es decir, el museo se ha construido para construir memorias. Entonces, la desoccidentalización se aprovecha del museo, ¿para qué? Para construir esas memorias robadas, y esto quiere decir colonialidad, ¿no? Es decir, en el sentido... Entonces, la cuestión ahí es, estoy imaginando por lo que usted me dice, ¿no? Es decir, las organizaciones, o lo que llamamos nosotros la emergente sociedad política, la emergente sociedad política es la que se organiza a partir de proyectos. Entonces, ese proyecto que usted me está hablando, entiendo, es un proyecto de autonomía, ¿ya? De autonomía y de soberanía, pero aquí hay que plantearse otra cosa, es decir, repensar el concepto de autonomía y soberanía en relación al Estado. Hay que plantearlo a otro... Es decir, por ejemplo, los zapatistas han logrado un nivel de autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Auto quiere decir propio. ¿Y qué quiere decir nomía? Nomía viene de nomos, ¿cierto? De una especie de ley o de organización. Entonces, la autonomía zapatista es un autonomos, es una organización regulada por ellos mismos, a través de la educación, a través de las juntas de gobierno. Es decir, en este momento no se plantea la cuestión del museo ahí, pero sí la cuestión de la educación, la cuestión de escribir sus propios libros, de crear sus propias formas de gobierno, que son los caracoles. Entonces, ahí hay un trabajo de autonomía muy fuerte que en este momento está al mismo tiempo siendo mirado por los kurdos, por ejemplo. Si los kurdos están un poco en contacto, en relación, no es que quieran copiar los zapatistas, pero sí se dieron cuenta que los zapatistas han logrado lo que ellos están buscando, que es una forma de autonomía. Los contextos son muy distintos. Y yo lo que, digamos, lo que me imagino que la gente de las Malvinas que está en esto debe empezar a pensar no en el museo, sino en la autonomía, y si algo así como el museo, como la recuperación de la memoria robada, es necesario, se hace. Pero estaría mal planteado decir nosotros queremos tener nuestro propio museo. ¿Para qué? Sí, porque si no se tiene un proyecto, el museo no puede o no puede hacer falta. En el caso de Qatar y Doha, se tienen un proyecto de reconstruir esas memorias que Occidente les dijo que debían despreciar porque eran seres inferiores que tenían que modernizarse. O sea, por ahí iría, empezaría a pensar yo la cosa, ¿no? ¿Tiene sentido? Hola.
Bueno, primero que nada, muchas gracias. Quería hacer una pregunta que tiene que ver con cuál es la visión que usted tiene de dos museos en particular, pensando esto que nos estuvo presentando en relación a América Latina. Uno es el museo en el que estamos, el Malba. ¿Cómo piensa usted todo lo que nos estuvo expresando en relación a este espacio? Y el otro museo es un caso bien distinto, que es el Museo del Barro. Es el museo creado por Carlos Colombino y ahora... ¿Cuál es ese museo? El Museo del Barro en Paraguay. El museo creado por Carlos Colombino y Tizia Escobar, y ahora dirigido por Tizia Escobar y Vía Colombino. Que me parecen dos expresiones bien diferentes de propuestas museográficas en América Latina, y quiero ver cómo ve un modelo privado y un modelo de gestión que es complejo, como el de Paraguay, porque es un museo no sustentado por el Estado 100%, sino, entre muchas otras cosas, por la Agencia de Cooperación Española. Entonces, ¿qué formas toma hoy también, ¿no?, estas formas postcoloniales o decoloniales, o como las llamemos? ¿En qué consiste ese museo de Paraguay? No, no lo conozco. Ah, no, ok. El Museo del Barro es un museo que básicamente lo que ha hecho... el Museo del Barro, ya. A ver, cuénteme un poco. Sé un poco, pero no sé mucho. O sea, que cuénteme usted lo que le interesa. ¿Cuál es lo que le interesa? Cuento un poco. El Museo del Barro básicamente es un museo que ha recuperado piezas de distintas poblaciones indígenas del Paraguay y las muestra con un criterio Que busca ahondar en lo estético. Ahora ya me ubico. Así era. No lo visité, pero había leído algo. Bueno, tomamos el Malba y el Museo del Barro, ¿no? Es decir, van a tener que ser cuidadosos a hablar del Malba. Primero, y yo creo que están relacionados, porque ¿quién hace el Museo del Barro? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo construyó? El padre de Lía Colombino, que es Carlos Colombino, con una colección. ¿Y el padre? ¿Quién es ese padre? Carlos Colombino. Sí, ¿es un mestizo, un indígena, un español? No, es un inmigrante. Es un emigrante. Sí. Ok, eso es lo que es. Para asegurarme de la cosa. No, bueno, pero también es fundamental Tizia Escobar. No, seguro. Bueno, Tizia Escobar también, ya. Ok. No, pero ahora ya me ubico, bueno, sí, de Tizio Escobar, sí, ya estoy más familiarizado con la persona esta que tú me dices, ¿no? Pero ya vio el Museo del Barro, lo que sabía, ¿no? Bueno, yo veo el Malba más que como un museo, digamos así, con un proyecto político como el que yo estuve mencionando. El Malba es más bien una institución de realización de eventos. La colección permanente, ¿no? Es decir, no es una colección que lleve un proyecto político claro, es algo simbólico con respecto a arte latinoamericano, pero la fuerza del Malba para mí está en ese constante hacer de acontecimientos, de exposiciones, de talleres, de conferencias, etc. Es un lugar, una especie de think tank colectivo y múltiple, ¿no? O sea que es otro tipo, se llama museo, pero es otro tipo de función el que yo le veo al Malba. El Museo del Barro siempre me causó un poco, yo lo ligué, no sé, pero no lo conozco bien y no he leído, pero ustedes me dirán si me equivoco. Yo lo veo un poco con el Museo Antropológico de México, ¿no? Con otra diferencia, es decir, el Museo Antropológico de México es el Estado que aprovecha las culturas indígenas para crear una idea homogénea de nación mestiza, lo que es un oxímoron, ¿no? La homogeneidad de las naciones latinoamericanas es una homogeneidad mestiza, ¿ya? Además de inmigrantes, etc. Pero no es una homogeneidad como Francia, es decir, las minorías en Francia o Alemania, ahora se complica la cosa por la inmigración, pero en el momento en que surge la nación, es más o menos 90% homogéneo. Entonces yo lo veo ahí el Museo del Barro como, una toma de conciencia de quien no es indígena, que tenemos que hacer algo para que no se pierda esto. No es exactamente memoria robada, pero no es tampoco los indígenas que están construyendo su propia memoria de acuerdo a sus necesidades.
son más bien las necesidades de gente emigrante, mestizos, etcétera, con conciencia de que el Estado-Nación ha hecho, digamos, ha sido una barbaridad al destruir, al olvidarse de estos objetos y buscar objetos, digamos, de más valía que tengan que ver con la cultura occidental. Lo poco que sé del Museo del Barro siempre me lo tomé en este sentido, ¿no? Como buena intención, un trabajo muy importante, pero no es la memoria recuperada. Entonces lo que esperamos es que con la tremenda fuerza que están adquiriendo las actividades de los pensadores, activistas, organizaciones indígenas de los mapuches hasta Canadá, eso está llegando. No sé si van a construir un museo o no, pero están recuperando las memorias robadas por otros medios. Es decir, por medio del discurso, por medio de actividades, de organizaciones sociales. Y esto es muy claro, es decir, el concepto de regeneración. La regeneración es recuperar la memoria robada, reconstruir lo que la colonialidad destruyó. Y esto se hace, como digo, de varias maneras, siempre el conocimiento es fundamental, porque si no controlamos ese conocimiento, es decir, el conocimiento occidental nos devalúa como seres, pero ya la conciencia, la afirmación de esto es muy fuerte. Es muy fuerte, desde Bolivia hasta los Native Americans, no se le escucha mucho, pero tienen organizaciones muy fuertes, tienen intelectuales muy fuertes, indígenas, queer, lesbian, etc. Y todo un discurso de este tipo, ¿no? Por ahí voy pensando la cosa. Quisiera saber si podías explicarnos un poco más acerca de la noción de herida colonial y sanación, y quería saber si cuando hablaste de eso pensé en la publicación de Linda Trujillo, que es una académica maorí que publicó un libro llamado Metodologías de Descolonización. Research on Indigenous Peoples, y ella plantea de alguna forma unas metodologías en este proceso de descolonización, ¿no? Como que plantea a través de la investigación que se ha hecho con todos los pueblos indígenas y cómo revertir un poco desde la misma investigación unas metodologías para descolonizar. Cuando mencionaste esto de herida colonial y sanación, como que recordé esta publicación, y quería saber si podríamos pensar, o si yo podría pensar, que hay una relación, o se podría plantear eso como una metodología. ¿Cómo es el título del libro de nuevo? El libro es The Colonizing Methodologies, Research on Indigenous Peoples, by Linda Tujiwal. No, absolutamente, no solamente que hay relación, sino que del equipo, lleva la camiseta de River. No, lo que está hablando la compañera ahí es Linda Tiwahi Smith, que es una Maori de New Zealand y que ha escrito este libro de una gran influencia, ¿no? Pero ella es indígena, ella es Maori, o sea que ella empieza a reconstruir, ella es antropóloga, pero aquí está el trick, esto es lo fundamental. Ella ya no usa los maori para avanzar la antropología, sino que usa la antropología para avanzar la causa maori. O sea que ella está usando la antropología como el museo. Y esto es lo que yo le decía, no importa si es museo o no. Si no es que no, y ella dice, empieza el libro diciendo, research para los indígenas es una palabra repugnante, porque nos han investigado por 300 años. Entonces, decolonizing methodology es el proceso de sanación decolonial frente a esa herida colonial que
Y ellos lo dicen muy claro en el libro, es decir, bueno, pero siempre nos han considerado como gente que no pensamos, como gente inferior, como gente estúpida, como gente incivilizada. Vinieron los antropólogos y nos estudiaron, nos miraban así como escarabajos, etc. Bueno, eso es lo que se está terminando. Es decir, un poco lo que yo di aquí eran dos botones de muestra en relación al museo, porque hablaba en el Malva, pero si hubiera hablado en otra parte podría haber hablado de lo que ya hay enorme. Por ejemplo, los canadienses, ya hay, sí, Lina Simpson, Taiyahaki Alfred es el apellido, Gerald Coulthard. Estos son todos educados en la universidad, que trabajan por un lado confrontando como Alma Yasa a otro nivel, diciéndoles, miren, esto es lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de lo que ustedes nos hicieron. Y por otro lado, trabajando en la regeneración de los grupos de la comunidad, de lo comunal. Ya no es el común ni es the common good, es lo comunal. Y lo comunal es un tipo de organización social, afectiva, subjetiva, que viene ya, que fue desmantelada un poco, pero nunca perdida. Y con la magia en Bolivia es esto, ¿no? Es decir, las colonizaciones hicieron tambalear, pero ahora el CONAMAC, enfrentado al gobierno, hay muchas cosas buenas del gobierno de Evo y de García Linera, pero al mismo tiempo hay un poco esto de memoria robada, ¿no? Entonces el CONAMAC dice, no, gracias, nosotros estamos buscando la autonomía. Se me fue la compañera de autonomía. Ah, no, hasta. Es decir, es la búsqueda de autonomía también que el CONAMAC. El proyecto del CONAMAC es la reconstitución de los ayllus y marcas del Tahuantinsuyo. ¿Y qué quiere decir esto? El Tahuantinsuyo estaba dividido en cuatro, cada suyo tenía un conjunto de ayllus, esos ayllus estaban reunidos en marcas y cada hacía un suyo, Tahuantinsuyo, el mundo organizado en cuatro. Y no es que quieran reemplazar al Estado moderno colonial, sino que dicen, bueno, esta es nuestra organización, a ver cómo negociamos. Entonces, Linda está por ahí. Hola. Va bien. Bueno. Muchísimas gracias por la charla. Y yo tengo una consulta que si los pequeños pueblos o pequeñas comunidades diferentes dentro del Estado y pide la autonomía y después logra, ¿qué sería el rol del Estado al final? ¿Qué sería que era un Estado? El rol del Estado, nación, hoy en día. Porque sí tiene todas las funciones y las comunidades y logran hacer funcionar todo perfecto con él. Entonces, ¿qué sería el papel del Estado? ¿Del Estado Nacional? Sí. Que los dejen tranquilos. No sé si entiendo bien, pero lo que se está, bueno, de nuevo, hay muchos ejemplos, pero el zapatismo es lo más conocido. Sí, porque ellos tienen organizaciones o estructuras que pueden, hacer todo autonomía dentro de la comunidad. Si logra esto, obviamente no tiene realmente, no necesita... quizás la ayuda del Estado, exactamente. Entonces, eso es clave por la cuestión de la autonomía y la soberanía. Salgamos los zapatistas y vamos a lo que se está planteando en Canadá en este momento. Es decir, en las comunidades indígenas, First Nation, hay dos tendencias. Hay una tendencia que es un proyecto político que quieren ser reconocido por el Estado. Y otro proyecto político dice, no, gracias, pero no.
Entonces, lo que ellos están tratando de hacer es precisamente conseguir esa autonomía. Pero al Estado no le conviene. Entonces, ahí está un poco la tensión. ¿Por qué? Porque la autonomía significa que le devuelvan las tierras que los colonos le quitaron. Y aquí es muy importante también para la organización y la organización de estas comunidades, pues, decir, nosotros no queremos la tierra para plantar soja. ¿Sí? No nos queremos enriquecer, no nos hace falta un four dry wheel como los chacareros de mi pueblo en Corral de Busto. El Corral de Busto está lleno de four dry wheel porque, ustedes saben, son las tierras más ricas de la pampa gringa chica para plantar soja. Entonces lo que se plantea aquí es, nosotros queremos las tierras porque la tierra es espiritualidad, porque la tierra es vida, ¿no? La tierra es somos nosotros, ¿no? Y esto, aquí se plantea el conflicto, ¿no? Pero ellos siguen trabajando, por un lado disputando, reclamando al gobierno, pero por otro lado reconstruyendo, y ahí la fuente de sabiduría no es Derrida o Foucault, eso no, son los abuelos. Son los abuelos que se sostienen toda la sabiduría. ¿Para qué va a necesitar? Es decir, a Foucault lo necesitará el Estado, pero no los indígenas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar. Y ahí viene la pluriversidad. Pero claro, el Estado es universalista. Es decir, el Estado quiere controlar. Y además quedarse con la tierra, porque el Estado necesita la tierra para que los estancieros, las propiedades privadas se enriquezcan, pero al mismo tiempo en complicidad con el Estado que los protege. En todas partes pasa eso, ¿no? Bueno, yo creo que estamos, ¿no? A las 9 dijeron, son las 9 menos 2. Muchísimas gracias.